Solo tienes que pedirla y es tuya. Bueno, vamos a darle un minutillo más a ver si viene alguien. Y sí, he ido a tirar cajas. Luego me he ido con mi madre a ver si cambiábamos uno de los regalos que tenía, que no le valía. Y bueno, pues aquí hacía de esa lluvia asquerosa que parece que te están rociando, que no puedes cubrirte, no puede. Ya te quieres poner una capucha, un paraguas, lo que sea, y te sigue dando en la cara. Esa lluvia tan desagradable, bueno, de lluvia te voy a hablar a ti. Muy buenas, Sangaroz, ¿qué tal? Estábamos hablando de lluvia. No sé dónde estás tú, no sé si allí ha llovido, si no ha llovido, de esa misma, de la que está compuesta principalmente por agua y que va de arriba hacia abajo. Vale, ya se me ha vuelto a ocultar el chat. A ver. Esto por aquí y ya estoy escuchando. Bueno, eso es cierto. Aquí lo que nos cae es una mezcla con todo el NO2. Ayer. ¿Recuerdas, creo que era el episodio, no sé si el episodio 1 de Star Wars, que llega un momento en el que Yoda se dedica a pelear contra uno de los enemigos y se pone a dar saltos de un lado para otro con una agilidad que tira para atrás? Pues me lo recuerda un montonazo.
Bueno, así con este color verde me recuerda, ¿no había un Pokémon que se llamaba Caterpie o algo parecido? Que era como un gusanito. Pues me lo recuerda un montonazo también. Así con la con el trajecito este verde. De esos hace un montón de años. Ese era de del primer juego. ¿Cómo que no te dejaban verlo de pequeña? No me lo creo. Unas de piedra y en él parecen ser de hielo. Hombre, realmente no era más que una, ¿cómo decirlo?, un blanqueamiento de las peleas de gallos y de la caza de animales exóticos. Era que se manda a un niño por ahí solo a cazar animales exóticos, cuanto más exóticos mejor, para luego ponerles a pelear en unos gimnasios en los que había gente profesional dedicándose a eso. A ver, voy a ver si te encuentro el Pokémon que decía. A ver, me lo paso a la pantalla principal. No me digas que este bichejo visto por detrás no es exactamente igual que el pequeño ninja. A ver, volvemos a ponerlo. ¿Se parece o no se parece? Visual o imaginación, depende de cómo quieras verlo. Pero yo me he visto en el suelo. Vamos, perdón, en el suelo, no, ahí en el agua. Thank you.
subliminalmente más violentos, no creo. A mí me suena que se decía que había algún episodio que había provocado ataques epilépticos por el tema de los parpadeos y las luces estroboscópicas, pero que ese se retiró aquí en España. Así que tampoco hay motivos para que le prohibieran verlo. De todas formas, sí que tenéis razón, que había muchísima violencia en dibujos más antiguos. Dicho se me congela. La verdad, ahora que lo dices, sí que es bastante curioso. Thank you.
sé, lo que es que ahora mismo no tengo ni idea de por dónde tengo que ir, no sé qué es lo que tengo que hacer. Y estoy un poquito así como al azar, por decirlo de alguna manera. A ver si recuerdo, hemos visto alguna puerta por ahí suelta. Algo por lo que no haya pasado, que me haya quedado con las ganas de pasar antes. Pero es que no, estoy completamente perdido. A mí con la consola no me llegó a pasar. Lo que pasa es que yo andaba muy corto de tiempo siendo con el anime. Porque yo iba a un colegio privado en el que tenía que ir en el autocar y me pasaba más tiempo en el autocar que en casa prácticamente. Sí, no tenía tiempo en casa para estarme demasiado tiempo con la consola. Ay, no sé, aquí es el bibliotecario. ¿Y qué actividades hacías tú? ¿Tú eras de las de ballet? ¿Hacías piano? Mira, yo clases de inglés no he dado nunca. Esas las que las ha dado ha sido mi hermana y no le ha servido absolutamente para nada. Ahora tiene una boda en Rumanía que se va a ir dentro de 4 meses. Quiere repasar un poquito de inglés a ver si recuerda algo. Y no creo yo que vaya a encontrar nada que ningún curso intensivo que de 3 o 4 meses.
Muy buenas, Virgilio, ¿qué tal? Pues estoy buscando ahora la solución de dónde estoy y a dónde tengo que ir después. Porque esta parte creo que ya la he hecho. Vale, este tío parece ser que se fue hacia atrás. ¿Para qué? No tengo ni idea. De las carreras es completamente cierto. Yo, si hubiera sabido lo que me iba a encontrar, no me habría metido en ella. Yo estudié informática, pero no llegué a terminarla. Se me hacía tremendamente pesada con tanta matemática y demás. Buscaba algo. Bueno, me habría gustado algo mucho más práctico. Pero sí, hay que reconocer que aprende a, como diría yo, aprendes una forma de pensar distinta, más analítica. Por lo menos es lo que me pasó a mí. Y llegas a, ¿cómo diría? Llegas a pensar de una forma más estructurada. Pero claro, con un módulo aprendes cómo hacer las cosas, pero no cómo funcionan, no por qué. Y eso es algo que sí aprendes en la carrera. Pero vamos, yo es que me crié en una familia que entendía el módulo como algo para todos. Y entonces crecí con esa mentalidad y era entrar en una carrera, entrar en una carrera. Hombre, pero en lo tuyo, en la biología es todo memorística. Porque es aprender una y otra especie y demás. No es algo lógico, no es algo como la informática.
Entonces, ¿qué es lo que puedes encontrar? Es como en el derecho. No tienes que aplicar la lógica. Repetiría nunca. Así que hiciste muy bien al escapar de ahí.
No tenéis que hacerlo. Me voy a dormir ya. Muy buenas noches, cara sonriente. Muy buenas noches, Virgilio. Sabía si iba a hacer directo, porque estaba previsto hacer directo en el canal de Lunática en 83 y al final lo he acabado cancelando. Pero si no, a estas horas no iba a estar ni en broma, porque se alarga. Falta uno de esos espíritus que tenían que alargaban la longitud del salto, un deslizamiento este. Y creo que no tengo ores suficientes como para conseguirlos. Así que me voy de vuelta. Si es que puedo, que esa es otra.
Muy buenas semanas. Sara, nos vemos. La propuesta ahora es las 2:15. Tampoco creo que esté mucho tiempo más. Que mira y media, cosas así. Ah, mira, este no lo había hecho. No le había hecho. Pero bueno, si está más cerca de la entrada será menos difícil. No debería ser más difícil que otros a los que me enfrentar ya. Un poquito más poderoso. Ahora ya pude hacer doble salto. Además salto un poquito más alto. Le he cambiado las espadas 3 veces. Podría haberse las cambiado 4, pero no me di cuenta de que me habían dado una espada. Casi. Oh.
me había dejado también aquí el cofre. Imperdonable. Los tres como la moneda. Con ellos puedo comprar. Lo que no sé es para qué sirven los otros. Los del juego.
que son los que son como de color azul. Y el otro está todo. Supongo que alguno de los dos me irá recargando la barra de maná, que es la que utilizo. ¿Ves esa que hay justo debajo de la de los corazones? Pues esa es la barra de maná, esa es la que me permite utilizar el escudo este. Y también me permite disparar. Ya por el principio del juego. Sí, aquí es donde empecé. Censurado algo, si yo tengo el automod desactivado. Bueno, ya sabemos que desde el móvil censura más de lo que censura si lo haces desde el ordenador. Pero vamos, ya sabes que puedes subirte aquí por voz si quieres. Sangaroth y quien quiera subirse ahí.
es que el tiempo tampoco acompaña. Ahí le comprendo. Exacto, ¿qué tal? Nada, aquí atascados, intentando avanzar algo por algún sitio. He encontrado un par de cofres, pero nada más.
Yeah.
Esto me va a venir bien. Esto me va a venir muy bien. No tenéis que hacerlo. Muchas gracias, Sangaro. ¿Qué creéis? ¿Que llego o que no llego? Vamos a intentar copiar el movimiento de antes. Salto a la pared, doble salto. Desactivo y vuelvo a activar. Tendría que hacer otra vez el mismo recorrido.
Aquí estoy, hasta una nueva. Este es como un guía, uno que me va explicando por dónde tengo que ir. Y vamos a salvar por aquí y lo dejamos ya para mañana, porque yo creo que hemos avanzado bastante. Pues nada, lo dejamos por aquí. Muy buenas noches, muchas gracias.